nacidas para viajar. Con el mapa tatuado en sus genes, la mariposa monarca alza el vuelo desde el sur de Canadá con escala en Estados Unidos para aterrizar en bosques mexicanos, justo entre Michoacán y el Estado de México. Estos individuos son capaces de volar más de 4.000 kilómetros, lo que es equivalente a que el ser humano viaje a la Luna de ida y de vuelta. Estas pequeñas mariposas de medio gramo desafían nuestra mente y nuestra imaginación, debido a su enigmática migración y su capacidad de transformación. Antes de 1975, cuando se descubrieron formalmente las áreas de hibernación, los purépechas consideraban a las mariposas monarca el alma de los muertos e interpretaban su llegada como el anuncio de la visita de los difuntos. En tanto, los mazahuas y otomíes asociaron a la monarca con los ciclos de producción agrícola, llamándola la cosechadora o paloma. Uy, ya tiene mucho tiempo, yo desde que era pequeña, allá en el Rosario, allá es donde nos metíamos a ver la mariposa, y andábamos cuidando, ahora sí que nos metíamos dentro de la mariposa, porque no, la mariposa no se cuidaba. ¿Cómo le llamaban antes? Palomas. Y más bien nosotros nos decían, ese era un, ¿cómo se llama? Era plaga, porque venía mucha más paloma y que se iba a secar el bosque. Pero pues ya después vieron que ya no. Bueno, antes de que se iniciara todo lo que es la parte del turismo, que es mariposa monarca ahora, anteriormente nosotros las veíamos como palomas, ¿no? O sea, nombre común que dices palomas. En ningún momento nosotros sabíamos que se llamaba mariposa monarca. La monarca es porque era en honor a la monarquía de antes, porque las pupas tienen arriba, en la parte de arriba tienen como una coronita que es como una reina o rey. Entonces por eso es lo de monarca. El nombre monarca fue publicado en 1874 por el estadounidense Samuel Hubert, debido a que cubre un vasto dominio. Su nombre también fue en honor del rey Guillermo III de Inglaterra, quien solía vestir de color naranja con vivos blancos y negros. Por cierto, no hay relación alguna con el equipo de fútbol local. Yo soy del año 1944, pero cuando yo ya crecí tuve entendimiento y esa mariposa monarca estaba, ¿sí? Había muchísima mariposa ahorita, la que ahorita no hay, pero estaba regada en todo el monte, porque nosotros ahí donde vemos es un bosque. Y había brazos así de gruesos, de las ramizos que se colgaban hasta quebraban los brazos, porque había muchísima. Pero esa mariposa ni quien le hiciera caso. Esa no le hacía caso a nadie. Cuando yo ya le digo, yo tengo 70 años, casi 71 años, esas ya estaban, esas mariposas. Como nosotros hemos vivido, siempre éramos pastores, cuidábamos animales en todo el monte, no, pues nos dábamos cuenta. Y ya había en todo el monte, nomás que después, como se fue acabando el monte, como quien dice, se juntó todo en la comunidad del Rosario. Por aquí se hospedaron en este hotel, le digo, pero no me acuerdo el nombre. Ajá. De ellos. Hasta luego marcaron las mariposas con unas etiquetas para que descubrieran a dónde llegaban y estuvieron dando algo de dinero a la persona que juntaba las mariposas con los hijos. Los marcaron y por eso se descubrió bien a dónde llegaban y todas esas cosas.
y se oía decir que los canadienses marcaban unas mariposas. Aquí quién sabe cómo las marcaban y que luego allá a veces las veían, pero pues yo digo que no es cierto porque esas creo en el transcurso de aquí a Canadá hay unas que no llegan. Pero quién sabe si les toque a alguien alguna de esas. Así, para escapar del helado invierno del sur de Canadá, las mariposas monarca realizan una de las migraciones más espectaculares del reino animal. La cuarta generación de estas mariposas es conocida como Matusalén, debido a su longevidad de vida cercana a los 9 meses, a diferencia de otras especies de mariposa que viven solo 24 días. Es justo esta generación la que hace el recorrido de ida y vuelta. Y a diferencia de las migraciones de aves, tortugas y ballenas, las mariposas monarca nunca han estado antes en sus sitios de hibernación. Estas mariposas llegan a territorio mexicano sin oráculo, sin guía, solo con su instinto. Y aunque aún no tengamos una explicación certera sobre la elección de los santuarios mexicanos, no significa que operen por arte de magia. Sí, se mueven diferente, así que el reto es entender y respetar este fenómeno. Hay muchas hipótesis y muchas teorías en relación del por qué las mariposas monarca vienen aquí. Y bueno, hay uno tiene que ver con que, bueno, la estructura de los árboles de oyamel favorecen absolutamente a que ellas se puedan poner en parches, o sea, se puedan poner en colonias y acomodar, porque son, ustedes sí la ven, y tienen la posibilidad de sostenerse y poder aguantar a un peso específico de millones de mariposas o muchas mariposas y les da cierto resguardo y mantiene la humedad. Hay teorías más recientes en donde dicen que la cantidad de las millones y millones de mariposas monarcas que mueren en los sitios de hibernación, todas las feromonas que contienen en toda su estructura se acumulan en el piso y como las mariposas son muy sensibles a todo, ellas llegan a identificar y son como sus pistas de aterrizaje por un asunto químico. A 2 horas de la capital mexicana, se encuentra el escenario perfecto para que estos insectos hibernen y se apareen durante los meses de noviembre a marzo. Las comunidades aledañas ofrecen servicios de guía, alquiler de caballos, alimentos, artesanías, así como renta de cabañas. Es por ello que la región monarca se ha convertido en una interesante opción turística para aquellos que buscan convivir con estos mágicos insectos y, de paso, ayudar a la economía local. ¿Ustedes recomendarían a los turistas que vengan a visitar? Ah, sí. Sí, porque si no vienen, ¿de dónde vamos a ganar un quinto? Todo este proceso de que tienen que pasar muchas generaciones para que lleguen aquí y, pues, en realidad no... Pues no me imagino cómo le hacen para saber en qué lugar llegar y a dónde ir o cómo moverse. Y todo esto pues es súper interesante y más aparte que esta zona es súper bonita y no sé, pues tiene una riqueza de vegetación muy grande. We love them, yeah, absolutely. We traveled down the coast, the Pacific coast through California. So we saw the butterflies on the Pacific coast. And the place where we stopped, there was about 10,000 butterflies there. So this is much, much bigger. And these butterflies come from where we're from, so from Ontario, from the east side of Canada. So, but come on a nice day when it's sunny, it's cloudy right now, so they're all dormant, right? So, well, we have them at home all the time. So we see them all like everywhere at home in the summertime. But the whole, I first discovered this, when we were in Newfoundland, when we watched the documentary. But even before that, we were following some people who had traveled, like us right now. They had traveled here before, 2 years ago. So they had seen, not this spot, they were in a different spot. But so I read about this from them as well. So it was pretty fascinating. Yo diría que la gente que nos esté viendo tengan la confianza, si no han venido a ver a las mariposas monarca, que pueden venir a Michoacán y al Estado de México con toda seguridad. La gente de los ejidos, las comunidades y de las ciudades los van a cuidar. Y no pueden dejar de ver un fenómeno tan impresionante.
es único en la naturaleza. Probablemente estamos hablando en términos de números de la mayor migración sobre la Tierra. Y en el cielo. Y en el cielo, claro. Pues no sé, es como muy una atracción que siempre, no sé, siempre me ha llamado la atención. Y bueno, ahorita que lo veo, sí vale la pena realmente venir. O sea, estar tantas mariposas concentradas en un mismo lugar, creo que es impresionante. Yo, bueno, había visto por internet, así como sitios no para ver en México, pero pensaba que llegaban en noviembre y que estaban volando todas ahí en noviembre y que ahora estarían en los capullos, no sé por qué lo pensaba. Entonces ahora llegaría y nos dijeron que no, que estarían todas pegaditas, pero tampoco sabía que las vería volar así todas aquí. El fenómeno de la mariposa monarca influye de forma significativa para los pobladores. Este diminuto insecto es además un polinizador de luz para la región. Bueno, este organismo de medio gramo y de tan solo como 10 centímetros de ancho, es un organismo que cada uno tiene un valor excepcional. Todo este fenómeno migratorio de mariposa monarca, que son millones de mariposas que vienen y se establecen en estos sitios, además de la parte económica que se genera a través del turismo. Lo fuerte de nosotros era lo que era la tala clandestina, ¿no? Pero pues poco a poco nos vinimos preparando y hoy ya es una fuente de empleo que es como un soporte para la comunidad y para todos aquí a los alrededores. Aparte de que es una experiencia, yo creo que estamos en una época donde prácticamente nos damos cuenta que la tala no es lo que nosotros realmente deberíamos de hacer, sino que hay más facilidades o hay otros medios o hay otros atractivos más que se pudieran aplicar dentro de este parado turístico. Y ya se quita estas patitas y ya lo puede tejer uno, porque los demás chiquitos no se puede. ¿Y a usted quién le enseñó a hacer esto? Vino una maestra que nos enseñó. Sí, vino una maestra y yo le decía a mi señor, yo quiero enseñarse mi cojal porque no... Ay, le digo, luego no tiene uno para comer. ¿Y ahora vive de esto, de lo cojal? Pues no, de todo. Cuando mi hijo trabaja también me da, pero ya que abren el parque y ya pago el permiso, tengo que venir a vender. Nosotros apoyamos para que ahora sí la capa de esto no crezca más arriba. O sea, con esto lo vamos juntando y ya no, cuando hay incendios, ya no agarra muy gruesa la capa. Ya hay muy poco. Entonces, de esa forma es como ayudamos a los incendios, que no crezcan mucho o que no haya. ¿Qué comida hacen ustedes? Pues yo las quesadillas de diferente guisado y la cecina le digo asadita con frijolitos de la olla y pues sus tortillas calientitas. Y entonces llevan 20 años consecutivos, nunca han fallado un solo año. No, nunca. Nosotros lo que se pretende hacer es hacer un listado florístico en todo lo, pues, dentro de la reserva, ¿no? O sea, dentro de Michoacán y el Estado de México. Es para hacer una comparación de cuántas especies hay, digamos, en primer lugar, en los dos estados, ¿no? O sea, ahí y también ver sobre la relación que hay entre la mariposa y las plantas, o la floración más bien. Ya cuando no nos toca, bueno, cuando ya salimos de aquí, pues igual nos dedicamos a otras cosas, a otro trabajo. Porque igual, pues, por claro. Ejemplo, lo que trabaja uno en tiempo de mariposa, pues nada más es como para medio pasarla, o sea, no... ¿Y cuánto tiempo tienes tú trabajando con la mariposa? ¿Cuántos años? Hijo, pues yo creo que, ya hasta ni me acuerdo, como unos 10, yo creo. O sea, 10, 15 años, yo creo. ¿Juntos los dos? Sí. Es que, sí, pues nos toca en el mismo grupo. O sea, aquí hemos estado vigilando desde siempre. O sea, si no, ya se hubiera terminado todo esto del bosque. Shh. Silencio. Aquí, bajar la voz adquiere mucho sentido. Con ello colaboramos para que la mariposa monarca no se inquiete y ahorre energía para su retorno a Canadá, que es a finales del mes de marzo. Además, con un poco de suerte, escucharemos el aleteo de sus alas, aunado al sonido de algunas de las aves de la región.
También contemplaremos mejor la danza de la monarca, que en México vuela bajito. Para nosotros, quizás es cuestión de mera estética, para ellas, de supervivencia. Mira, aquí la finalidad es para identificar las que fueron muertas por depredación por aves. Entonces, ahorita lo que hacemos aquí es colectar todo lo que está. Allá en la oficina, pues ya hacemos la identificación y el conteo de cuántas fueron depredadas y cuántas sin muerte, sin causa aparente. O sea que están completas, pero están muertas. Entonces, aquí por más un ejemplo es que esta, si puedes ver, le falta el abdomen. Sí. Entonces, esta fue depredada por un ave. Okay. A esta, aquí está, ¿cómo la dejó? Sí, ya no se la pudo comer, fue un ave y le quitó una parte de la cabeza. Okay. Todo lo que se hace en el conteo es identificar cuáles son las hembras, cuántas hembras son las que estuvieron, cuántas hembras depredadas y cuántos machos son depredados. Aquí, ahorita aquí podemos ver que este es macho. ¿Por qué? Pero aquí lo que tiene la característica de los machos, tiene estos dos puntitos en las alas. Okay. Y otra de las características es que el macho tiene las venas de las alas más delgaditas que las de la hembra. Okay. Pese a que en 2014 la monarca sufrió una dramática caída con solo 0.67 hectáreas de ocupación y que este año llegaron atrasadas debido a varios frentes fríos, el número de mariposas se recupera, pero a cuentagotas, por lo que no podemos bajar la guardia en su cuidado. Este año, la superficie ocupada dentro y fuera de la reserva fue de 1.13 hectáreas, una recuperación casi al doble en comparación con el periodo pasado, pero sigue siendo la segunda superficie más baja desde 1993. La mayoría de las mariposas monarca que vienen a México a invernar se alimentan en la parte del cinturón del maíz, esa parte central de los Estados Unidos, en donde se usa una gran cantidad de pesticidas, herbicidas, en particular este Roundup, que está matando el algodoncillo, que es esa planta de la cual se alimentan las larvas, las orugas de la mariposa monarca. Entonces hay una relación muy directa que ha sido documentada científicamente entre la pérdida de algodoncillo en los Estados Unidos y la disminución en las monarcas que ustedes ven acá. Y está por aquí, está... Vive en la cantera por el Rosario. Él es el gringo que viene cada año. Ah, ese. Pero ese viene también para las mariposas. De las mariposas. Pero ese viene cada año, ¿en qué temporada? Cuando viene la mariposa. ¿Y cómo se llama él? ¿No sabes? Sí, yo tengo el nombre. ¿John qué? John Lassie. Está bien. John Lassie. Y es que la responsabilidad de conservar este fenómeno es de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. De hecho, Canadá y nuestro país cuentan con las normas federales para proteger a la monarca. Sin embargo, en Estados Unidos no es así. Es por ello que a finales de 2014, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de ese país anunció la posibilidad de incluir a la mariposa monarca entre las especies en peligro de extinción y otorgarle las garantías de ese estatuto para detener y revertir las amenazas en su contra. De ser así, el gobierno de los Estados Unidos tendría herramientas para combatir el uso de pesticidas y herbicidas que mata el algodoncillo, planta de la cual se alimentan las orugas. No, la mariposa monarca no está en peligro de extinción ni en riesgo. Está el fenómeno migratorio es el que está en riesgo. Pero los insectos son organismos muy adaptables a todas las condiciones. Por eso les decimos que cuando vienen a visitarlas, seamos muy respetuosas, porque ellos tienen esa capacidad, esa flexibilidad para adaptarse. No en balde los insectos se han mantenido durante los siglos y los millones de evolución en el planeta Tierra. Las mariposas monarcas no son la excepción, pero sí requerimos aumentar la población. Eso es súper importante, porque por más que ellas quieran
establecer, o sea, adaptarse a las condiciones, se pueden adaptar al clima absolutamente, se pueden adaptar a otras amenazas, a lo que no se pueden adaptar, hoy les llevaría muchos años para adaptarse y no nos daría la vida para que sucediera, es encontrar estos sitios de reproducción. El ciclo vital de las mariposas es toda una escenificación en cuatro actos: huevo, oruga, crisálida y mariposa. Las mariposas son capaces de asimilar los tóxicos y almacenarlos en su piel, lo que las defiende de sus depredadores. También se camuflajean cuando están quietas, pliegan las alas para ocultar su lado más luminoso. Pues una mariposa generalmente es vista como algo frágil, pero estas mariposas, las mariposas monarca, que vienen desde el sur de Canadá, porque vienen del sur de Canadá, centro y norte de Estados Unidos, en una especie de cono geográfico entre las montañas rocallosas y el Atlántico, de toda esta gran región, y hay algunas que pueden llegar a volar hasta 4.200 o 4.300 kilómetros. Un animal de medio gramo volando eso significa que una persona de 70 kilos, más delgada que yo, tendría que volar 14.000 vueltas a la Tierra para igualar el fenómeno de la monarca. De ese nivel de proeza estamos hablando con estas mariposas. Entonces, parecen frágiles, no lo son, en términos de cómo han podido adaptarse al medio en Norteamérica. Una de las ventajas que tenemos con el tema de la mariposa monarca es que, a pesar de su apariencia frágil, son probablemente las especies sobre la Tierra actualmente, con lo que decimos los biólogos, una plasticidad fenotípica alta, que no es otra cosa que su capacidad de adaptarse, adecuarse, para decirlo correctamente, a muchas condiciones de clima y de vegetación. Estas mariposas, por lo tanto, son unas expertas. Ya para las que van a venir esta temporada, se puede decir que es tercera o cuarta generación, dependiendo del clima. Imagínense, o sea, como que sí es un misterio de que pues, nunca han estado aquí y regresan año con año sin haber conocido el camino, se puede decir, ¿no? Y por eso sí, como que sí es algo curioso. Nosotros como sociedad tendríamos que aprender en el contexto evolutivo, tenemos que aprender a adaptarnos a lo que está pasando con el clima. Pero como sociedad actual tenemos a los retos que estamos enfrentándonos, también que hacerles frente con base en adaptaciones, ¿no? Y no me refiero a que cambiemos de forma, que cambiemos de color y ese tipo de historias, a que cambiemos de conducta, ¿no? A la mariposa sería que no la, porque muchas personas no la valoran, entonces a muchas personas no les interesa si las pisan, si las tocan, si las matan, entonces es lo que uno tiene que ver, ¿no? Que tengan un poquito de respeto hacia ella, más que nada, ¿no? Porque es, de alguna manera es la que nos da como para nosotros tener de dónde vivir, más que nada. El clima, pues, no ayuda, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre hemos... A nosotros nos gusta viajar mucho por el país. Y el hecho de llegar a este lugar ya es un viaje, ¿no? El venir caminando y observando el paisaje y pararnos, por ejemplo, ahí en el mirador que está aquí abajo y ver todo el valle y... La expectativa era otra, pues, ¿no? Verlas volar y demás, ¿no? El ver así el árbol lleno de mariposas ahí, aunque sea nada más colgando, ¿no? Ahí, ya es maravilloso. ¿Cómo se portan los turistas? Pues los turistas más bien, yo unos me tocan que se portan muy bien. Y nomás real es el que, como ahorita que no vola la mariposa, pues hay unos que sí se enojan. ¿Sí? Sí. Luego ya comienzan a decir que pues que nosotros no les decimos, sí, pero pues francamente luego les decimos, pues ahora que está nublado no vola la mariposa. Y ya pues hay unos que sí comprenden, dicen sí, pues cómo va a volar si está nublado, tienen frío. En esta odisea, muchas de las mariposas monarcas no concluirán su viaje. Y es que es un vuelo cada vez más amenazado. El cambio climático es una realidad que altera su refugio y su alimento. A su vez, la indiferencia humana aumenta su vulnerabilidad. La naturaleza es muy sabia y la existencia de mariposas no es mero adorno en primavera. Son un elemento esencial en la cadena del mundo natural. Por ello, nos dejan una hermosa lección. O nos transformamos o nunca vamos a volar.